una asistencia de personas aceptables en los diferentes destinos turísticos de Juigalpa se registró durante la Semana Santa. Sin embargo, el movimiento económico no dejó los resultados que los dueños de negocios se habían proyectado. La gente vino, el problema es que no todos venían a consumir. De hecho que sí, se me imagina que en otros tiempos esto era mejor. La propietaria de aquí, que se llama Lorena Suárez, nos dio barato para que nos defendiéramos. Nos dio barato y sí, nos vamos a ganar algo ahí. La venta de piscina es un negocio rentable en Juigalpa durante la temporada de verano, pero este año la demanda no dejó los resultados esperados. Bueno, no estuvieron malas las ventas, pero comparadas con el año pasado, que la gente no salió mucho, pues sí fue diferencia de venta, pero se vendió siempre, gracias a Dios, siempre se vendió. Por su parte, el presidente de Cantura en Chontales, José Manuel Flores, manifestó que durante la temporada de verano contabilizaron una venta que no superó el 40%. Cuando me lo decís, bueno, regular o malo, te lo voy a poner en regular, hermano. Regular porque eso es el sentir de la gente. Yo te estoy expresando lo que me dicen los empresarios. ¿Cómo estuvo? Yo les decía, decime del 1 al 10. Uno me dijeron 4, otro me dijeron 5. Por lo tanto, estuvo regular. La Semana Santa es una temporada que estimula la economía local en tiempos normales. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.